Desde la Ciudad de México, en vivo, los premios MTV 2006. Con la música en vivo de Allison, Belanova, Belinda, Calle 13, Daddy Yankee, Evanescence, Julieta Venegas, Kinky, Maná, Miranda, Nelly Furtado, Panda,
Robbie Williams y Shakira. Presentados por Alex Ubago, Axel Babasónicos, Benjamín Vicuña, Lee Demon Jr., Camila Sodi, Carolina Pampita Arduain, Diego Luna, Fall Out Boy, Imanol Landeta, Johnny Knoxville y Chris Conti es de Jackass, Kudai, Manolo Cardona, Nati Botero, Rey, Roberto Pettinato, Sisu Yantra, Sofía Samolo y el mundo entero también. Conducidos por un quinteto extraordinario. Ana de la Reguera y Molotov. Damas, caballeros, desde el monumental Domo de Cobre, el Palacio de los Deportes, bienvenidos a la capital de la República, la gran ciudad de México. Ellos tienen influencia en sus hijos, más que la tiene usted, creados y regados en el Distrito Federal, todos de pie para recibir al cuarteto conductor de los premios MTV Sí, de bigotito que asusta a cualquiera, directo desde el cuarto de luna de miel de su hotel Mayer. Oh, buenas noches. Directo del lago de los business, la sonrisa calle y reía, oyera, que dije, ah, se baña, se viste de seda, el Ayala se empeda, el mejor amigo del taco, Paco. De los creadores de Napoleon Dynamite y Chico Migraña, el gringo loco, Randy. Y con 5 liposucciones frustradas, pero en el hígado, Mickey Widobro, Widobro. Ahora sí, mesa que más aplauda, le mando a la niña, le mando a la niña. Sa, 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 sacusa, sacusa, sa, 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 Shakira, Shakira, sa, 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 Shakira, Shakira. Y ahora la mesa principal, con un fuerte aplauso, Ana de la Reguera. Ciudad de México. Bienvenidos a los premios MTV. Este es el show de televisión en español más visto en el planeta, que escuchan todos como ruge Latinoamérica desde el DF. Y de Argentina, Colombia y Puerto Rico, Adrián Darguelos de Babasónicos, Manola Cardona y calle 13. ¿Qué es la que hay, mi gente? Despierto todo México, ¿qué es la que hay?
Esta noche la celebración de nuestra música está tan grande como esta Ciudad de México, que esta noche es la casa de Latinoamérica. Estas lenguas son elegidas por ustedes, los fanáticos de MTV, que desde Tierra del Fuego hasta el Río Bravo, con su voto, escogen sus favoritos. Y estamos honrados de estar aquí para entregarles el primer premio. Bueno, la primera lengua de la noche va para Mejor Grupo o Dúo. Y los nominados son... Mejor Grupo o Dúo. Belanova. La Oreja de Van Gogh. Miranda. Tu profesor. Banda. Bueno, y los ganadores de la primera lengua con tu y saliva, ¿verdad? Son... Atlévete, atlévete. Métele ahí, métele ahí. ¡Panda! Porque tú muerta estarás, puedes estar tranquila, pues solo en sueños me atrevo a matar. Miraremos todos esos diamantes que juntos Muchas gracias. Es un momento muy, muy importante para nosotros. Gracias MTV, pero sobre todo gracias a todos ustedes, a todos los fans. Este premio es de ustedes, no es de nadie más. Gracias a ustedes estamos aquí y ustedes que votaron, los queremos mucho, en serio que sí. Gracias. Gracias al Pent y saludos al Sadaba. ¡Gordon, ganamos! Gracias. A continuación, me padecen Roberto Pettinato, Johnny Knoxville, Panda y Robbie Williams. Esta noche es una noche muy importante para todos nosotros. Por eso queremos dar una noticia importante. Como todas las cosas buenas siempre se acaban, queremos anunciar, Molotov se separa. Sí, vamos a mear, güey. Sí, ya llegan a la verga, ya llegan a la verga. Oye, pero nos vemos en el siguiente segmento. Se separa, pero para ir a mear, aliviarse. Pues nos quedamos aquí el Rubio y yo, nos quedamos a presentar a un rucanrolero respetado en el mundo del carro. Responde al apodo de Bob Patineto, Roberto Pettinato de Argentina. Bueno, buenas noches y yo sé que ustedes me están mirando diciendo ¿quién carajo es? Ok. También se lo preguntaban mis padres y nadie le dijo nada. Bueno, es así. Estoy acá porque, ¿saben por qué estoy acá? Porque Arjona está en Argentina y no puedo soportar que Arjona cante un tema sobre la menstruación. Y yo siempre digo, ¿por qué en vez de cantar sobre la menstruación no canta un tema sobre la eyaculación precoz y nos vamos todos antes? Ok. Fuck, por favor. Entonces dije, bueno, me vengo a DF y no está nada mal. En serio, eso por un lado, bueno, ok. Piensen que en el fondo el 100% de nosotros tampoco sabíamos quién era verdaderamente Bush, ¿o no? ¿Eh? Nadie es mucho peor que yo, o sea, en realidad. Pero bueno, bah, qué sé yo, tardamos un par de años en enterarnos, ¿o no? Bueno, no se preocupen si no me conocen. Cuando veo este show en mi país, más del 50% de los grupos que tocan tampoco
son. Apenas si los reconozco. O por los tatuajes o por la cámara que toma de abajo el culo de Paulina Rubio. Y veo ese culo y digo, esto es MTV, es MTV. Por favor. Mi intención hoy es simplemente romper con la ignorancia que hay entre los países, que es verdaderamente terrible, porque pensamos que los italianos nos roban nuestras novias, que las inglesas son feas. Son feas. Ok, es verdad. Que los brasileros se creen los dioses del fútbol. Cuando lo único que verdaderamente sabemos en la vida, lo único que sabemos es que los norteamericanos son obesos. ¡Ey! Esperen. Basta los cago a palos, esperen. Y esa es la única razón por la que el pueblo mexicano les construyó un muro. Porque el pueblo mexicano no quiere que se le caigan 5 gordos de 300 kilos arriba de DF. ¡Fuck! La verdad, querían contratar a Verónica Castro, pero no pudo venir porque está haciendo 2 programas, uno con su nueva cara y otro con la cara anterior. Ok. No importa, pero vine yo. Creo que los premios MTV 2006 son los mejores del mundo. ¿Y por qué? Miren, escuchen, es muy simple. No tenemos tanta ropa cara para lucir. Ya nos vestimos así nomás, somos latinos. Nuestras mujeres todavía conservan, no tienen tantas operaciones. Nuestras mujeres conservan su primera nariz. Nuestras mujeres tienen su primera y única nariz. En Estados Unidos, si Cher se ríe un poco, se le levantan las medias. No se pueden ni reír, fuck. Hablamos todos castellano. Yes. Todos hablamos castellano, claro que sí. Y no necesitamos esperar hasta el próximo sábado para verlo subtitulado. No. Y fundamentalmente, esta ceremonia, lo bueno que tiene es que al final de la ceremonia las parejas siguen siendo las mismas. ¡Qué amor! No se separan. Bueno, señores, la Ciudad de México se va a convertir en una ciudad gótica. Una gótica, una especie de evangelio gótico de bolsillo. Lo que todos necesitábamos, Mauser Chango. Gracias, de verdad. Nunca me habían aplaudido tanto por no saber quién soy. Gracias. Y gracias a todo México. Y el aplauso que siga para Evanescence.
¿Les gustan mis perritas? Están súper bien entrenadas. A ver, la patita. Muy bien. A ver, mueve la colita. Ponte de pechito. Uy, yo pensé que eran más rebeldes. Bueno, pues espero que no se pongan en celo con los próximos presentadores. Adelante, desde España, México y Argentina, Alex Ubago, Imanol Landeta y Axel. Buenas noches. Buenas noches, Ciudad de México. Buenas noches, Latinoamérica. Hola a todos. Como no muchos saben, tuve muchas oportunidades de venir aquí a la Ciudad de México y recorrer bastantes lugares del país. Considero a la mujer mexicana muy hermosa y me puedo considerar yo un fervientemente enamorado de la mujer mexicana. Tío, ten cuidado con lo que dices, porque puedes poner en peligro tu carrera como un cantante italiano que yo me sé. No. ¿Qué pasa? No, ¿en serio? Bueno. En serio, cualquiera de las mujeres que está aquí presente esta noche y que están viendo por televisión aquí en México, podría ser hoy día entregarle yo mi amor el más sincero, sinceramente. Qué bien. Pero no solo son bellas, ¿eh? Sí. La verdad, no solo son bellas, tienen muy buen sentido del humor. Ajá. Te voy a presentar a alguien. Dale. ¡Chupitos! ¡Chupitos! ¡Ven para acá! Bueno, mientras Axel refuerza su club de fans aquí en México, vamos a ver los nominados a Mejor Artista Pop. Hola. Hola. Es una felicidad muy grande. Mejor Artista Pop. Belanova. Diego Torres. Tampoco el peor. Tan solo soy lo que soy. Quizás. Julieta Venegas. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti. Me voy. Kudai. La oreja de Van Gogh. Oye, Axel. ¿No Axel. Te toca decir el... Axel, ya. Échenle agua. Sígate, yo me quedo acá con la chupita. Sígate. Bueno, es hora de abrir el sobre ya. ¿Lo abrimos nosotros? Ah. Bueno, el ganador es... El ganador es... ¡Kudai! ¡Kudai! Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias, en verdad. Bueno, queremos partir agradeciendo, por supuesto, a todos nuestros fans. A todos nuestros fans, por favor, a dar un grito. Queremos agradecerle también a una persona muy especial que estuvo con nosotros mucho tiempo, se llama Nicole. Lamentablemente ya no, pero bueno, las cosas tienen que avanzar. A nuestro sello musical, Emi, muchas gracias. A nuestra familia, a todos los chicos que nos están apoyando en este momento. Gracias. Muchísimas gracias por todo. A Pablo Vega, nuestro manager. Pablo Vega, Estefanía Saavedra, son lo mejor. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Muchísimas gracias, México. Se
Seguimos con Nelly Hurtado, Calle 13, Robbie Williams, Johnny Knoxville y La Lengua, la canción del año. Estamos aquí para festejar que finalmente MTV entendió que Miami no es Latinoamérica. ¿O no? Qué bueno que salieron a darse un baño de pueblo. Qué bueno que ningún huracán los pudo detener. Qué bueno que regresaron a México. Así que, bienvenidos a nuestra ciudad. Debo decir que llegan en un muy buen momento, Un momento de paz, de unidad nacional, ¿no? De instituciones. Un lugar donde nunca, nunca se han violado los derechos humanos, ¿no? Esta es su casa, señores. Vengan a visitarnos más seguido. Bienvenidos al caos de la Ciudad de México. Que disfruten al público más prendido del mundo. Bienvenidos a la ciudad más chingona del mundo. Solo quiero recordarles a todos los de MTV que mañana expira su visa. Es una pena decirles, pero se van a tener que regresar. Los espera un charter brincamuros y se me van de regreso a Miami. A preparar el año que entra. ¡Eso! Y todavía falta. Y todavía les falta Caracas, Buenos Aires, Lima, Bogotá, Ticumán, Chinconcuac, muchísimas grandes ciudades. Pero bueno, estamos aquí para festejar la novedad de que hayan venido a esta ciudad y un nuevo premio que se da por primera vez, uno de los más importantes de la noche, la canción del año. Estos son los nominados internacionales. Canción del año. James Blunt, Beautiful. Julieta Venegas, Me Voy. Madonna, Hung Up. Labios compartidos. Maná, Labios compartidos. Mi amor, Labios compartidos. Shakira, Hips Don't Lie. Bueno. Y la canción del año. A ver. ¿Ya lo quieren decir ustedes o se los digo yo? La canción del año es Shakira. Muchas gracias. Ahí la tengo, gracias. Qué honor recibirla de ti, Diego, Estuve viendo Nicotina hace poco, que me gustó mucho. Gracias. Bueno, MTV siempre ha demostrado defender la música. Yo creo que una prueba de ellos, los artistas que se encuentran esta noche aquí. Así que les quiero dar las gracias a MTV, por supuesto, y a ustedes, a mi público, por este regalo que me hacen, esta alegría que me dan. La verdad es que esta canción me ha dado tantas satisfacciones, tantas. Saber que la música, por ejemplo, no tiene fronteras ni ideológicas, ni raciales, ni físicas. Saber, por ejemplo, que esta canción me ha dado la oportunidad también de contarle al mundo
que yo vengo de una ciudad pequeña, pero que sabe bailar y que sabe cantar y que se emociona. Y que se llama Barranquilla. Y poder nombrar esa ciudad de mi corazón en esta canción ha sido una gran alegría. Gracias. Los quiero mucho. Muchísimas gracias. Y ahora, representando al limo que todos llevamos dentro, desde Chicago, Fallout Boy. Ay, no hablo bien el español, pero ¡viva México! ¿Le gusta Green Day? Claro. ¿Les gusta Panic at the Disco? A huevo, perdón. Sí. No importa, ahora vamos con una banda que va al frente de la nueva música latina para el mundo. ¡Calle 13! ¡Gracias!
Adelante, Robbie Williams, Belanova, Johnny Knoxville, Banda y los trajecitos raros de Miranda. Con el aplauso del público no alcanza. Mejor que se hagan una cena. ¿Es en serio? Va a venir aquí, ¿verdad? ¿Cómo estás, Paulina? ¿Qué onda, Enrique? Quiero unos canapés de mousse de salmón para que estemos muy afrodisíacos. Artista que empieza bien de abajo para ganarse el pan, antes tiene que ganarse al fan tocando en su casa. Rock Dinner, Paulina Rubio, este jueves 10:30 p.m. Presentado por los teléfonos Sony Ericsson Walkman y Power Live de Panasonic. Los premios MTV 2006 son presentados por Este es el lado Coca-Cola de la música. Felicidades, porque por destapar Coca-Cola como fanático, ganaste tu entrada a los premios MTV. Prepárate, disfruta los premios MTV y sigue pendiente, porque con Coca-Cola siempre hay una oportunidad más para ganar. Este es el lado Coca-Cola de la música. Tómalo bueno. Si no disfrutas ayudando a los extraños, puedes besarme el culo y chuparme las bolas. No puedes ser alguien tan idiota. Idiota y malvado, miserable, egoísta, mierda, ciego, engreído. Eres un político en potencia. Mejor quédate en casa repleto de codicia y ojalá los ladrones te penetren como conejos. Tú eres una mala persona. Y si no te gusta ver MTV, puedes quedarte solo y matarte. Mi nuevo celular es robado. El subdesarrollo es al revés de como creen. El tercer mundo tiene mucho que ofrecer. Hay más felicidad en cualquier sitio de Latinoamérica de la que hay en la codiciosa sociedad europea. El primer mundo necesita toda la ayuda. Si tú crees que el dinero traerá felicidad al tercer mundo, eres un idiota. Y si no te gusta ver MTV, puedes calarme mi gallina.
mal aliento? La mayoría de los chicles y pastillas solo lo disfrazan. Listerine Portable elimina el 99.9% de los gérmenes que causan el mal aliento para darte aliento limpio y fresco al instante. Listerine Portable, seguridad portable para ti y para quien esté cerca. Y ahora pruébalo en su nuevo sabor citrus. Que se saca la ropa interior y la avienta, no sé. Aquí nadie se ha sacado la ropa interior todavía, así que si nos quieren aventar algo... Muchachos, alóquense todos, por favor. Bueno, pues la oleada de música joven talentosa sigue saliendo de México. Y la banda que sigue lo comprueba. Su dulce beat se baila desde Latinoamérica hasta España. Una chica al frente y el electropop que la sostiene solo se pueden llamar de una forma. ¡Belanova! ¿Cómo se la están pasando? Eso es, carajo. Oye, Paco,
Yo sí estoy a favor del muro que se están construyendo los gringos ahí en la frontera, mano. ¿Te cae de madres? ¿En serio? ¿Cómo lo ven? ¿Para qué quieres ese muro? ¿Para que jueguen frontón o qué pedo? No, en serio. Para que ya los gringos pendex ya nos están pasando por acá de México. Como yo, Lanzingo Hidalgo. En eso sí tienes razón. La neta, hay cada taradazo gringo que de repente se cruza. Carajo. Ya cualquier spring breaker de Cancún quiere ser presidente, güey. Y sí. Y ahorita viene el escenario uno de los gringos más pendex que van a conocer en sus vidas. Eso sí, viene acompañado de uno de los meros, meros de la lucha libre. Con ustedes, Blue Demon Jr. Y también con ustedes, el Junior de la película Jackass 2, Johnny Knoxville. ¡Fuerte, sí, sí! Es un placer estar aquí con Nacho Libre. What? What? Come on, Jack. Leamos el teleprompter. Okay, okay. Nada más te voy a decir. Blue Demon, perdón. Jeez, Luis. Yo voy a presentar Yankee. Categoría al mejor solista. Ouch. Estos son los nominados. Jeez, Louis. Mejor solista o intérprete. Daddy Yankee. Diego Torres. Gustavo Cerati. Julieta Venegas. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Tiziano Ferro. Mira ya por mí. Olvídate. Ok. Y la lengua es para... Dame el sobre, Johnny. El sobre. ¡Chico es... Fiesta! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está el sobre? ¿En dónde está el sobre? Pues, ¿dónde está el sobre? En la piñada dentro... Pegale a Chris Blue Duro. Lo voy a decir yo porque este no habla bien español. El mejor solista es... El mejor solista es... ¡Woo! Julieta Venegas.
Muchas gracias, MTV, por todo el apoyo. Gracias a ustedes, los fans. Gracias por votar, gracias por darme esta lengua. Por todo, por las porras, por el cariño, por conectar. Gracias a mis managers y a mi disquera, Sony BMG. Gracias. Con ustedes, cinco menores que no necesitan falsificar sus documentos para entrar acá. Belinda y Kunai. A continuación, llega puntual como un inglés, un hombre irresistible. Él es sexy, es explosivo y es muy rudo. Además, esos tatuajes enloquecen a cualquiera, a cualquiera. Y a mí que me dé mis 15, pero mis 15 minutos con él. Este chico malo del pop está muy bueno. Así que no hagamos esperar a la hambrienta audiencia de MTV. Con ustedes, ¡Robbie Williams! Scrappy shell toes and your fat laces. Little hat claps on fuck faces. Make your body move in the following place. It goes up your back and then down your spine. And when you hit it, okay, then back to basics. Dance like you just wanted the Special Olympics. You got the room marks on the back of a spaceship. So sick, I just had to take it. R-U-D-E-B-O-X. Up your jack, D, split your kicks. Sing a song as Amtex. Pocket full of jewelry. Body full of mantrax. Are we gonna have sex? We in 80 stops. Back to the room box. Oh, 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 hola amigo, ¿cómo estás? Muy bien. Okay, then back to spaceship, take all pills from the matrix. Jack those heels, shake your playsex. Rock free stripes, got the A6. A-B-I-D-A-S, old school cause it's the best. TK Maxx costs less, Jackson looks a mess. Okay, then what to do? If you try to jack me, I'll root box you. If you root box me, I'll root box your crew. That's what I do, ain't that right, bro? I'll ride with you if you can get me to the border. Cause the sheriff's after me, but what I did to is more. I did it like this. I love it when you double clap. Hold it, hold it. Your body shake like you stood on a landmine. Call me on my mobile, the landline. Jack the main line at the same time. Okay, this is what we do. We got a jam so fresh, it's nice for you. Okay, give it what we got and dial 808 for the bass stuff. Okay, then what's the forecast? Grab your cardi, lead hand, the bus pass. You don't sweat much for a fat lass. Grab your room box, box is righteous. Okay, bomb rush the show. House beat dubbing on my stereo. All the tunes in the box of the Cheerios. I know I told you before, did you hear me though? Oh. Rupa!
escenario tocando en vivo llega Maná, Belinda, Panda y Miranda. Ganadores previamente anunciados. Mejor artista alternativo y artista revelación. Panda. Artista promesa. Calle 13. La suma del cuadrado de los catetos. Miranda. Pon a girar a tu ardilla. Dale club, pero ya. Contiene los nutrientes necesarios que el cuerpo absorbe. Club, la energía que tu ardilla necesita. ¿Quieres algo más exótico? Nuevos Dimit Mora Exótica. Una fusión de moras con un toque de frescura en un empaque que no se salen. Nuevas barritas Marinela de fresa con salvado. Las mejores frutas con lo bueno de la fibra. Barritas Marinela. Solo las mejores frutas. ¿Mal aliento? La mayoría de los chicles y pastillas solo lo disfrazan. Listerine Portable elimina el 99.9% de los gérmenes que causan el mal aliento para darte aliento limpio y fresco al instante. Listerine Portable, seguridad portable para ti y para quien esté cerca. Y ahora pruébalo en su nuevo sabor citrus. Destacar es ir más lejos. Con la HP Pavilion DB 2000, que incluye tecnología móvil Intel Centrino Duo, comunícate usando su cámara web y micrófono integrados. Con su control remoto, mira tus películas en su pantalla de alta definición o escucha tu música con sonido estéreo y disfruta todo por más tiempo gracias a su batería de alta duración. Lo que sigue es que te sigan. Nueva HP Pavilion DB 2000. La computadora ahora sí es personal. Nuevos chiclets. Con... Nueva 2X. Sí, así es de que esta noche todos y cada uno de ustedes nos van a ayudar a romperlo. A ver si sale, a ver si sale. Así es de que por favor revisen en el piso y debajo de sus asientos a partir de ahora las instrucciones para poder romperlo. Una, dos, tres, allá abajo, locos. ¡Felicidades! Acaban de romper el récord de beso pipo mundial. Un aplauso a todos ustedes. ¡Felicidades! Miguel. Muchas gracias, Mayel. Informen. Nos faltó uno. Estamos ya, Miguel. Samona, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Vámonos con... Dejémonos un poco de besos pipos y presentemos a la guapa Pampita y Benjamín Vicuña con un aplauso. Bueno, perdón, con las bandas de música dan ganas de hacer muchísimas cosas. La banda de esta noche les va a dar ganas de saltar, de bailar, de gritar, de pasarla bien. Con la próxima banda van a querer que la fiesta siga, siga, siga y como dicen acá en México, por lo menos como me dijeron a mí, nos prende mucho cabrón. Y es por eso que esta noche están con nosotros. ¡Arriba México! ¡Arriba el sur! Y arriba todo el continente porque llega con toda la fuerza de la música de Argentina. ¡Arriba el Palacio con Miranda! Yo sé que nunca dije sí a solo para mí, solo quisiera que me oigas ahora que sigo mi escrito.
ahora, el rock regio de banda. Sabes lo que es sentir la soledad. El peor error fue haber aceptado mi fealdad. Porque ahora ya no tengo esconder el miedo y el miedo sigue vivo. Se alinea aquí contigo y aunque vas a ser parecido, me seguís sin conciencia, esperando que algún día tu audición te presione. Por eso que ahora visto así, quiero ser elegante y estilado. Estar feliz y así, no voy a proyectarlo, me lo tengo que creer. Suponiendo que la gente la belleza es natural, la belleza es la palabra que no logro comprender. Narcisista artificial, disfraz, todo es mental. ¿Cómo me peinar esta noche? ¿Qué ropa me combinará mejor? Ganar tu interés, sentirlo en amor. Para poder saber qué piensas, me veré bien, ¿acaso me veo mal? Sé que es patético, nena, pero ni es normal. Suponiendo que la gente la belleza es natural, pues belleza es la palabra que amo, logro concretar. Disfraz, disfraz, así sí está difícil. Disfraz, mental. Yo creo que nadie sabe, pero llevo el rock and roll en la sangre. Y aquí les traigo a mi hermana, que tiene una banda de rock que se llama Las Ultrasónicas. Que son puras chicas. Y vamos a enseñarles que nosotras podemos ser mucho más bravas que los hombres. ¿O no? Y nos vamos a aventar un duelo de peladeces con Molotov. ¿Estás lista, Ali? ¡Lista! ¡Un, dos, tres, cuatro! Tengo una lengua muy resbalosa. Te chupo las pelotas. ¡Ven en mi boca! ¡Ven en mi boca! ¡Wow! You try to meterte con el Windows, but we all know que sus orgasmos son fingidos. Pues todos sabemos que your pussy es más grande que meterte en un jacuzzi. 5, 6, 7, qué grosero, qué bruto y qué groseros. Te perdono porque sé que eres un pobre pordiosero. Vale madre, vale verga. Con Atenas como yo no se toma la ligera.
los chingosis. ¿Tú qué crees? Sí, pero ellos ganan más dinero que nosotros. Pero no por mucho tiempo, sis. Y para celebrar, vienen más viejas que no se toman a la ligera. De Argentina, Sofía Sámolo. De Colombia, Nati Botero. Y de México, Camila Sodi. La verdad es que estoy un poquito nerviosa porque soy malísima hablando en público. Pero bueno, un tequilita y la buena vibra de todos ustedes ya me está alivianando. Y estar con estas guapas más. Ah. Bueno, la verdad que sí, se siente... La verdad que sí, se siente muy, pero muy bien estar aquí en México. Se siente como estar en casa, porque los mexicanos son tan cariñosos. Uy. Y como yo las quiero mucho, las quiero para mí, me hice un tatuaje. ¿Qué? Y a ver qué dice. ¡Viva México! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Viva México, cabrón! Che, boludita. Te quiero decir algo, ¿viste? Sí, me dale. Les quiero enseñar a todos el tatuaje que me hice, ¿vieron? A ver, ¡epa! ¿Qué es? ¡Es Dieguito Maradona! Bueno, yo no me puedo quedar atrás, la verdad. Yo también me hice un tatuaje. A ver. No, ¿dónde? Pero no les puedo contar porque es el nombre del ganador de la próxima lengua. ¿Quién es? Ay, chicas, tranquilas. Primero lo primero. Vamos a ver los artistas pop internacional. Estos son los nominados. Mejor artista pop internacional. Ashley Simpson. Kelly Clarkson. Madonna. Nelly Furtado. Robbie Williams. Bueno, y la lengua va para... ¡Muéstralo! ¡Robbie Williams! Confused. Thank you. I'm a little bit confused because I was the only man in that. This is not for the best gay person in pop, is it? Listen, it's great to be here in Mexico. I'm doing a show on Saturday night and Sunday night. I'm having the best time in South America, and I would like to place this on your clitoris. Thank you. Muy bien. Muy bien. A la vuelta, todas las bocas abiertas para dar la gran lengua al premio leyenda. Con el aplauso del público no alcanza. Mejor que se hagan unas. Y Lolo de Miranda. Hola, amigos mexicanos. Y amigos de toda Latinoamérica, solo queremos robarnos un minuto de esta fiesta
para mandarle un abrazo gigante, un gran amigo. Como muchos saben, Gabriel Ruiz Díaz, el bajista de la banda argentina Tatu Pecu Machu, sufrió un grave accidente a comienzos de este año. En el accidente estaba también acompañado por otro amigo íntimo, César Andino, cantante de la banda argentina Cabezones. César, por suerte, ya está en su casa y avanzando cada vez más con su recuperación. Gabriel, en cambio, está aún internado y pasando por un proceso de recuperación muy difícil, en la que lo estamos acompañando sus amigos, su mamá y toda su familia. Los que lo hayan visto alguna vez tocando en vivo junto con su hermano Fernando, seguramente saben que la energía, las pilas y las ganas que Gabriel contagia con su bajo en la mano es inagotable. Es un talentoso de sangre. Los Catupecu nos dan a toda Latinoamérica tanto rock y tanta buena onda que hoy nosotros y todos los que desde aquí amamos a la música tanto como vos, Gaby, te queremos devolver esa misma fuerza y mandarte nuestros mejores deseos para que te recuperes pronto. Por eso les pedimos un aplauso para que lo escuche Gabriel Ruiz Díaz. Desde acá, todo nuestro amor. Con 10 lenguas de MTV, dos veces artista del año, orgullo colombiano y latino para el mundo. Recibamos a Shakira. Estoy aquí esta noche para presentar un premio muy especial, porque no es algo de todos los días. En los 5 años de los premios MTV de Latinoamérica, esta apenas es la segunda vez que se celebra el éxito de toda una trayectoria artística. Dicen que son leyenda aquellos que son famosos y que han tenido logros que trascienden su vida misma. Personalmente, creo que una leyenda son quienes se expresan a través del corazón de otros. Esta noche, mi corazón, como el corazón de todos nosotros, late con la sangre de su inspiración, su ritmo legendario. Nosotros somos el grupo Maná desde Guadalajara, Jalisco. En un principio no nos entendían y nos valía mal. Representan una voz multidimensional igual que Bob Marley. No es justo que se estén chingando la selva mexicana. ¿Qué pasó? Amor, cosecha es amor. En los discos de Maná siempre está el amor. Eso es el sonido de Maná. Me dejas, me tiras y me tiras a un lado. Me vas a otro
cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata. ¡Vamos, México! En tu piel. Vuelve a mí tu boca y provoca. La verdad que es un honor para mí hacer la entrega de este premio a esta banda, que además son unos grandes, los respeto, los admiro y los quiero porque los considero mis cuates, como dicen aquí en México. Así que aquí va, una lengua para la eternidad, de pie todos, por favor. Maná. Bueno, queremos agradecer a México, nuestro país, que nos lanzó a todo el mundo.
a toda la gente que nos apoyó desde el principio de nuestra carrera, a todos los fans. Esto es para ellos. Muchas gracias por todos estos años. ¡Que Dios bendiga Latinoamérica! En un instante, una lengua tan grande como la Ciudad de México, Artista del Año en los premios MTV 2006. Ganadores previamente anunciados. Mejor Artista Nuevo Norte, Allison. Mejor Artista Central, Juanes. Mejor Artista Nuevo Central, Fonseca. Mejor Artista Sur, Gustavo Cerati. Mejor Artista Nuevo Sur, Axel. Demonios, apesta terrible aquí, ¿no crees? ¿Qué se siente vivir rodeado de porquería, eh? Manda texto Roque 2P para... Recibamos a un músico de muchos nombres. Junto a una estrella come hombres, Sisu Yantra y Nelly Furtado. Muchachos, el precio, el premio más chido de la noche. Sí, 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 sí. En el defectuoso. El defectuoso. La ciudad más chida del mundo, la Ciudad de México. Tan chida y espectacular como Nelly. ¿Vuelta yo? Con gusto, muchachos. El artista del año. Estos son los nominados. Artista del año. Gustavo Cerati. Julieta Venegas. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. La Oreja de Van Gogh. ¡Mira! Votados por millones de fanáticos alrededor del mundo. El artista del año es... ¡Ya tú sabes! ¡Daddy Yankee! Wow. Este premio se lo quiero dedicar humildemente a todos mis latinos, Latinoamérica, Centroamérica, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y mi tierra, mi nueva familia de México aquí, ¿ok? Los quiero mucho. Se lo dedico. Fuerte aplauso, ¿eh? Bueno, muchachos,
Sí, sí, México. Lástima que terminó el festival de hoy. Tun, tun, pronto volveremos con ilusiones. Adiós, planeta. La neta es Latinoamérica. Y que siga la fiesta de los premios MTV con Alison. ¡Volvemos! ¡Chúan, locos! ¡Vamos a presumir a Latinoamérica y al mundo que ustedes saben brincar! Thank you.
Y los que estuvieron recibiendo todas las lenguas. Todo lo puedes ver por www.mtvrevolution.com. Además que vas a ver también la entrega del premio a Mejor Video del Año. Así que no te lo puedes perder. Comienza a entrar a internet www.revolution.mtv.com y quédate en la fiesta. El VIP Nutrigloss, brillo de espejo, sedoso al acariciar, presentó. ¡Ahora viene! Shakirama 5, presentaciones especiales. Shakirama. 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 Hola Latinoamérica, soy Shakira y esto se llama Shakirama. Ahora procedemos a ver una de las presentaciones. Dos de las presentaciones en vivo de los pasados años. Los VMA gringos y los VMA latinos. Ahí está, vamos a verlos. Porque ya más se sube y para ser más fuerte nadie piensa en ti como lo hago yo. En tu cuerpo lo mismo. Si es cuestión de confesar, te duermo antes de 10, me baño los domingos. Que también una vez al mes se rotaba cuando hay frío. Conmigo nada es fácil y a veces saber me conoces bien. Si no estoy tan cómodo we
es mejor. No hay que hablar de dos, pisar por uno mismo. Ya sabrás la situación, que todo está peor.